¿Y qué echaste? Pues comida ya no puedo. ¿Qué hago? Pues agarrar el cigarro otra vez. ¿Ves? Entonces, tienes que ir anticipadamente con un doctor para que te eduque acá. Dije, güey, vamos a ser flacos los dos. ¿Ya? Este güey y este güey. ¿Tú no sabías que había que hacer eso? No. Una vez yo veo a Arturo, el de los Guardianes. Uh-huh. Creo que fue allá con don Francisco. Y lo vi yo. Y algo así me comentó. Le dije, me dijo, me dejaron el estómago de flaco, pero el cerebro de gordo. Porque volvió a engordar. Ahorita volvió a engordar y ahorita como que bajó otra vez. Pero no como con la primera vez cuando se operó. Y entonces el consejo que yo le dije, me quiero operar. Un amigo, la persona que me hace el carbón, que lo pasa a Estados Unidos, productos Brady, mi primo Samuel, que mañana lo voy a ver. Su hijo Eddie. Y dije, Eddie, no sabes. Te cambia la vida. No te puedo explicar. ¿Cómo, güey? Es que tengo miedo. No, señor. Nomás no cometas este error y este error, sí, que yo ya los cometí. Pero de ahí para allá le dije, es una cosa. Olvídate. Y ahorita hace a lo mejor 2 meses que superó y está fascinado. O sea, cuando dices tú, la camisa está así, y ahora te cierra, y al mes te queda floja, y al otro mes una talla menos, y a los 2 meses otra talla. Así como que, yo te compare, hasta empiezas a saludar diferente y la chinga, muy cabrón. ¿Ves? Pero el detalle fue ese, que no me preparé. Y entonces cuando te entra la ansiedad, agarras un cigarro. Y ahorita me he calmado un poco, no me he dado ansiedad, tengo 3 semanas sin fumar. Si puedes prender un cigarro, hace días fue el chulo. Voy a la banqueta de tu casa, pero no, fuma aquí adelante de mí. Es que padrino, me dice padrino. No, padrino, bueno, a ver. Yo no voy a llegar a un... Nadie fume porque yo no estoy dejando. No, fúmatelo. Y si quiero vuelvo a agarrar una caja o dos cajas. Sí, claro. Yo me he fumado, yo te lo dije ayer a mis padres. Me he fumado 3 cajetillas en una noche. Pero yo me acuerdo en el escenario. Claro. Que lo dejabas ahí, claro, tocabas, cantabas y regresabas a darle el toque. Claro. Yo me acuerdo de eso. Así es. Entonces, bueno, pero más en estos últimos años que esos recuerdos que tenía. ¿Sí? Más. De repente en una noche 3 cajetillas es algo. Son 60 cigarros. No digo que no voy a volver a fumar. Todos los días le digo a Diosito que ya no quiero fumar. Pero ese día prende el cigarro el chulo, le paso yo el cenicero y me pongo, estaba ya haciendo una salsa. Le digo, ándale, güey, acábate, lávate las manos y te pones a exprimir el limón porque estoy haciendo esta salsa. Y lo paré a la media hora. Es que quiero otro, pero fúmatelo, güey. Y si quiero lo agarro, no pasa nada. Yo no soy un niño, parece, ay, es que no me deja fumar mi papá. Y no pasó nada. Y fui hace unos días a Montemorelos y había 2 personas fumando. Y fui a almorzar hace una semana. Ah, ya no lo agarraste. Desde hasta ahorita, sí. No. Digo, no es una. Pero no me ha entrado la ansiedad.